Hola y bienvenidos fans del Villagame, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil 2. Vamos a comenzar esta maravitupenda aventura y vamos a empezar con la historia de Leon. Vamos a jugarlo en normal, aunque lo voy a pasar horriblemente mal, ya veréis. Y bueno, estamos emulando la GameCube con un mando que me ha prestado Corey y vamos a darle. A ver qué tal se porta. Nunca me lo he pasado. Es... bueno, me callo. Un American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T virus, a mutagenic toxin created by the International Enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Special Stars immediately began investigation in the affair. The case was apparently closed, thanks to the efforts of Stars members Chris Redfield and Jill Valentine. Era uno u otro, pero bueno. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. Madre mía. Bueno, es el mejor, en teoría, el mejor juego de Resident Evil, considerado por muchos. Para otros es el 4, para otros es el 1, no sé. Yo no he jugado nunca este, es el único que no he tocado nunca. Bueno, ni el Nemesis, ni el Verónica, y bueno, todos los clásicos, en fin. Pero bueno, vamos a ver cómo se porta. Antes del remake, quiero jugar este. Y entonces ya jugaremos al remake ya más adelante y tal. Como tenga dinero para comprarlo. Ay, bien, Leon. Ah, sí, verdad, esto es el camionero. Lo que sí que me he pasado es el... el Darkseid Chronicles, que es el de... el de solo disparar de la Wii. Entonces eso sí que más o menos la historia me la sé, o sea, y todos los, o sea, la historia me refiero a los eventos que van a ocurrir en este juego, más o menos los conozco, pero bueno, aún así creo que podré disfrutar de esta horrible experiencia de supervivencia. Lo voy a pasar bien mal. Oh, Dios mío. Boom, en la boca. En realidad yo conforme veo eso, me meto en la camioneta y conduzco fuera de la ciudad, ¿eh? Pero bueno, se entiende. Claire Redfield. En este juego tiene como 18 años. Es muy joven en este juego también la chica esta. Claro que Rebecca tenía 18, lo cual es absurdísimo, pero bueno. Aquí Claire también es como muy joven, 20 y pocos, ¿eh? Me acuerdo, vaya. También es que me leí los libros en el momento de que era yo como super fan de Resident Evil. Que menuda mierda de libros, pero vale. Novelizaciones. Leon S. Kennedy. Claire Redfield. I came to find my brother Chris. Oh, es verdad. Que lo de la premisa que empiecen separados. Así está bien. Hey, could you open the glove box? Sure. Toma, pa' ti. Adiós. You okay? Still in one piece.
Ajá. Saga Plus. Hombre, en realidad si revienta un tanque de gasolina, a lo mejor os morís. No, ese salto no es suficiente para... pero bueno, yo no diré nada. Creo que esta vez, o sea, cambia mucho más en si juegas en Claire Leon que, por ejemplo, en el otro, si juegas con Chris Gill. Vale, a ver, así se... Vale, al principio hay que correr. He llegado ya hasta la comisaría, vale, eso ya, hasta ahí he llegado. Así que más o menos me puedo hacer un poco a la idea de cómo se hace. Además, el principio es como muy famoso. Todo el mundo lo ha visto. La verdad es que el control se me hace todavía algo marciano, ¿vale? Porque es un mando de Xbox y es como de las pocas veces que juego un mando de Xbox. Pero bueno, básicamente es como el Steam Controller, pero con pad en vez de cruceta. Sí, no, con pad no, con stickers. Stick, joystick, no sé hablar. Hola, caballero. A este no le puedes quitar la escopeta, pero creo que cuando Claire viene aquí sí que le puedes quitar la ballesta. ¿Puede ser? Me suena un montón. Lo intentaré. En verdad, no es... O sea, es un poco bastante increíble. Esto ya lo había visto. Aquí hay munición. Bastante increíble el cómo se... ¿Cómo te vas? ¿Cómo todo se fue a la mierda enseguida? Ah, tengo 8 huecos en el inventario. Mira. 8 bien huecos. Entonces ahora entran, lo matan y en teoría la escopeta no la puedes coger. Pero cuando está Claire, este tío tiene una ballesta y es la única forma de cogerla. Si la coges en ese momento, puedes coger la ballesta. A este tío creo que no le puedes coger la escopeta. Creo, ¿eh? A lo mejor me estoy equivocando, pero me suena que no. A lo mejor sí, ¿eh? Ya digo, no lo sé. ¿O no? Más munición. Ahora hay que pegarles un par de tiros a estos. En serio. Se dejan caer un montón, ¿eh? Estos... Vale, ahora. Prefiero que eso que te me acaba de hacer de dejarse caer y agarrarte las piernas, a mí me lo hacían, han hecho un montón las veces que he intentado llegar hasta allá. Sí, hay que tener cuidado. Y ahí casi me matan en una zona. Aquí, mira, ahora. Ahora lo veremos. Pues eso, lo voy a pasar mal, porque este juego es duro. Bastante duro, la verdad. No se anda con mierdas. No se anda con ninguna mierda. Aquí casi me matan. Uf, vale. Oh, vale. Queda un pavo. Uf, me escapé. Vale, buenísima. Ojalá sea speedrunner de este juego. Nada, pero bueno, haremos lo típico. Serie lentita, episodios largos de una hora y pico. Y así. Nos pasamos la campaña de Leon, luego dejaré un par de días, me pasaré la de Chris, la de Claire, aunque voy ajustado con los tiempos. Munición. 60 balas. ¡Ah, qué asco! Lo he enviado fuera a otra dimensión. Vale, hasta luego. Luego creo que también si llegas hasta aquí sin coger ningún objeto, aparece un tío y no sé, cosas muy raras. Easter eggs de los videojuegos y toda esa mierda. Dios. Madre Dios, el esquive. Hala, ya hemos llegado. No, por ahí no es. Es por aquí. Ay, Dios. Ah, no me toques. Ah, me tocó.
Ahí lo he hecho mal porque podría haber ido todo otro camino que no había ningún solo zombie, pero bueno. Da igual, tampoco había nada, así que... ¡Hala! Raccoon City Police Department. También es gracioso el pensar que la comisaría tiene puzzles. Desde luego es gracioso pensarlo. Munición. Tendría que recargar. A ver si. Combinar. Toma ya. ¿Va a utilizar el ordenador? Sí. Control de cerraduras, puerta de vestíbulo cerradas. Abrir la puerta con la tarjeta llave. Ah, no tengo tarjeta. Vale. Bueno, mira, esto es cinta de tinta. Podemos guardar la partida. No voy a guardar aún. Además, creo que en esta también escasean un montón más las cintas de tinta. Bueno, esto ya lo hice, o sea que sé que están todas cerradas menos aquí. Y a partir de aquí fue cuando ya no hice nada más. You must be the new guy, Leon. Sep. Sorry, but it looks like your party has been canceled. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Lástima. After that, all this started to happen. En teoría esto es como un par de meses, ¿no? Esto es agosto y la mansión ocurrió en junio. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Pero no es lo que yo pensaba. Take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall. Yo pensaba que era que los... But just go. Me apunta, está loco. Yo pensaba que era que los zombies de la mansión habían llegado hasta Raccoon y en teoría esa es la idea, pero no. Los zombies, bueno, ya lo veremos. En el Resident Evil 2 los zombies ocurren por culpa de Hank, el tipo este de la máscara. Me ha cerrado. Un gamberrazo ahí. No quiere que le toque. Vale. Usamos la tarjeta llave. Sí. Por ahí, que no es. Y por ahí, que sí que es. Ole. Vale, no voy a... sí, ahora sí que voy a guardar. Porque a saber cuándo... Bueno, no. Porque a saber, no sé. No creo que vaya a morir de camino a... al sitio. Al primer punto de control, de verdad. Vamos, confío yo en mí mismo hasta ese punto. Y si me muero, pues dejo de grabar y otro día grabo. Me frustra mucho si en este juego muero y no he grabado. Que puedo hacer quick saves, ¿verdad? ¿Existen quick saves? Momento. Porque el Dolphin permite hacer... A ver, archivo, cambiar disco, en emulación, grabar película. No. Emulación... Guardar estado. Ah, puedo guardarlo. Ranura, a ver, ranura 1. ¡Pup! Ya está, y se guarda. Esto tiene un... Me gustaría que esto tuviera un acceso rápido. Pero bueno, en caso malo podemos hacer esto. Ah, mira, tenemos aquí, a ver, un papel y un... Memorándum de la policía, 23 de agosto del 98. Esta carta es para informar a todos sobre el reciente traslado de equipamiento que ha tenido lugar durante la reorganización de la comisaría. La caja fuerte con cerradura de 4 dígitos ha sido trasladada a la oficina de STARS en el segundo piso, a la oficina del este, en el primer piso. 2236, esa es la contraseña. La voy a escribir también en algún lado. ¿Aquí hay un lado? No, aquí hay un lado. 22. ¡Ay! ¡Qué lado más grande! 2236, departamento de coordinación de la policía. Vale. Maravilloso. Luego aquí no hay nada. Y aquí podemos dejar las cositas. Tales como esto.
Y esto de momento. Y nos vamos así. El cajón está cerrado. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡El líquer! ¡Uf! ¡Uf, el líquer! ¡Uf! Bueno, pues eso, en unas malas podemos guardar estados. Aparte de las grabaciones normales, podemos guardar estados. Un interruptor para cerrar ventanas o para activar, pues el cable está cortado. Ah, por cierto, no mira el mapa. Hay una pica grabada bajo los ojos de la cerradura. Mira, ahí está. Oh, el líquer, ¿no? Sí. Hola. Uf, qué monstruo. ¿Puedo huir de él? Sí, puedo. Ah, espera. Dame esto. Por si las moscas. Ah, no me toques. De momento no estamos listos para matar leakers. O sea, este me va a costar un montón de munición y un huevo de... Y un montón de vida porque me va a tocar seguro. Vale, bueno, de momento parece lineal, así que... Adelante y ya está. A ver... una cafetera... Lata de refresco vacía sin la basura, nada más... Lo mismo... Esto parece la esta de... Parece un mapa de la operación. ¿Hay algo aquí atrás? No. Es una simenia vacía. Encima hay un cuadro al óleo. El título es un sacrificio para el fuego del infierno. Esto es lo típico de quemar, ¿en serio? Ah, pero... ¡Ay, pero tengo un mechero! ¡Anda! Lo tiene de gratis el mechero, vale. ¿Ves? Empiezan los puzzles chungos que no tienen ningún tipo de sentido. Joya roja. A ver, ¿qué tigre sin ojos hay que...? Oh, mira, balas. ¿Algo más? Nada más. Nada más. Me falta esta parte. Aquí hay papeles, a ver. Informe de operación 1. 26 de septiembre. El departamento de policía Raccoon. Ah, vale, entonces es septiembre ahora. Julio fue y entonces ahora es septiembre. El departamento de policía Raccoon fue inesperadamente atacado por zombies. Muchos han resultado heridos y todavía más muertos. Durante el ataque, nuestro equipo de comunicación resultó destruido y no tenemos contacto desde el exterior. Hemos decidido llevar a cabo una operación con la intención de rescatar a los posibles supervivientes, así como evitar que este desastre se extienda más allá de Raccoon City. Los detalles de esta operación son los siguientes. Seguridad, armamento y la munición. El jefe de Irons ha expresado su preocupación respecto al tema del terrorismo debido a una serie de incidentes sin resolver. El mismo día del ataque, los zombies tomamos la decisión de repartir todas las armas diseminándolas por todo el edificio como medida temporal para evitar posibles capturas. Por desgracia, esta decisión ha hecho que no sea extremadamente difícil localizar todas las reservas de munición. O sea que escondiste las armas, vinieron los zombies y ya no sé dónde las escondiste. Y sois imbéciles. ¿Por qué esconder las armas es una buena medida contra el terrorismo? No lo entiendo. Recuperar todas esas municiones despedidas se ha convertido en nuestra prioridad, principal prioridad. Había almacén de armas. Como se ha dicho antes, va a ser extremadamente difícil asegurar toda la munición. No obstante, todavía queda una provisión considerable en el almacén de armas subterráneo. Por desgracia, la persona en cargo de la tarjeta de acceso está desaparecida. Y no hemos podido encontrar la llave, solo tenéis una. Uno de nuestros interruptores se estropeó durante la batalla y las cerraduras electrónicas no funcionan en ciertas zonas de máxima. Es de máxima prioridad restaurar energía en la sala de energía y las cerraduras. Fue la operación del 7 de septiembre, una PM, la barricada del oeste ha sido atravesada y hasta ha sido otro intercambio. Protegimos temporalmente a los heridos a la sala de confinaciones del primer piso. 12 personas más fueron heridas en la batalla. David Ford. Fue mencionado, 3 personas murieron después de la aparición de una criatura, hasta el momento desconocida. Esta criatura se identifica por tener partes del cuerpo sin piel y garras como cuchillas. Sin embargo, su característica más distintiva es una lengua en forma de lanza capaz de atravesar en un instante un torso humano. La cantidad de estas criaturas, así como su procedencia, sigue siendo un misterio. Por ahora hemos llamado a esta criatura el chupador, Licker, y actualmente estamos en proceso de desarrollar contramedidas para contener esta nueva amenaza. Los Licker en realidad son solamente zombies muy, muy tochos, o sea que es la siguiente etapa de avance del virus T. O sea, todos los zombies de aquí, con su debido tiempo, se convertirían todos en leakers. Todos y cada uno. Lo cual es bastante terrorífico de pensar.
Este juego son solo leaker version. Todos son leakers. A ver, aquí escrito, por favor, guarda silencio ante las reuniones. Sí, hombre. Me vas a decir tú qué hacer. Es una biblioteca gigante lo que hay aquí atrás. No me digas qué hacer. ¡Oh, Dios! Espera, a ver si puedo. ¡Oh! Está cerrada y un rombo. Vaya, mierda. Aquí además los zombies no resucitan ni cosas de esas. No hay chungadas de ese estilo. Quiero ir aquí abajo. Ah, me ha cogido. Corre, libérate. Porque ahora viene este. Jope, qué mal. De momento tengo balas de sobra, pero... Se puede liar. Ahí está, eso quería. Vale, podemos hacer una hierba triple ya. Perfecto. Está la típica zona segura bajo la escalera. Es igual al Resident Evil 1. Lo he supuesto, básicamente. Que habría una. Vale, a ver. Combinar. Me la quedo por ahí, por si acaso. Está cerrado, se necesita un tipo especial de llave. Ah, vale, esto lo había visto. Esta es la llave que tiene el tío. Que si no coges ningún objeto llegando hasta... O sea, si llegas hasta el primer... munición. Si llegas hasta el primer tío sin... O sea, hasta la comisaría sin coger balas ni nada, Te aparece un objeto. Vale, máquina de escribir. Ahora sí que vamos a guardar. Aquí puede robar el carrete. ¿Qué carrete? El carrete. Tengo algún carrete. No tengo ningún carrete ni nada que se le asemeje, pero vale. Como tú digas. Informe de operación 2. 28 de septiembre, madrugada 2-3 a.m. Zombies invadieron la sala de operaciones y se encadenó otra batalla. Perdimos a 4 personas más, incluyendo a David, y eso quedamos 4, incluyendo a mí. No hemos podido asegurar la reserva de armas y esperanza de que sobrevivamos sigue disminuyendo. No vamos a durar mucho más. Hemos acordado un plan para que escapar a través de las alcantarillas. Hay un camino que lleva desde el subsuelo de la comisaría hasta el colector de aguas residuales. Desde ahí deberíamos poder entrar a las alcantarillas. El único inconveniente es que no hay garantía de que el colector de aguas residuales esté libre de posibles peligros. Sabemos que nuestras posibilidades en las alcantarillas son pocas, pero cualquier cosa es mejor que quedarnos sentados aquí esperando a que nos maten. Para conseguir más tiempo, hemos cerrado la única puerta que da al subsuelo, la que está en la oficina del este. Hemos dejado la llave detrás en la oficina del oeste, ya que no es probable que ninguna de esas criaturas tenga inteligencia suficiente para encontrarle a abrir la puerta. Rezo porque este informe de operación sea de ayuda para quien quiera que lo encuentre. Gracias, hombre. Sí, sí, ha sido útil. Está heridito, Leon. Vamos a aguantar, porque no podemos aguantar, desde luego. Vale, vamos a guardar. Hay tinta aquí, ¿no? Sí. Buenísima. No la había visto, La tinta es importantísima ahora. Venga, cinta de tinta. Ranura A. Voy a sobreescribir esta, que es la primera que guardé. Ahí. Cuarto. Estaba en el vestíbulo y... Cuarto oscuro. Perfectísimo. Maravilloso. No hay nada más aquí, así que... Ah, mira, también se pone el guardado. Vale, guardamos esto aquí, vamos a dejar la joya de momento y nos vamos. Yo creo que bien. Ahora, ojo, que todavía hay zombies. Así puedo tirar al menos hasta el suelo. Ah, vale. Ahora pasamos corriendo. ¿Esto es un mapa? Espera, ¿esto es un mapa? No deja la puerta del cuarto oscuro abierta. Me está abierta. Pero yo tampoco es que pueda cerrarla, así que... Arriba. Vale, estoy herido, pero a unas malas puedo curarme rápidamente. ¿Cómo gira? Pero la puerta no cede, para esta sea desde otro lado. ¡Oh! Puzzle.
Algo escrito en la placa. El dios del sol y el dios de la luna, su mirada fija sobre mí, lo único que puede salvar mi alma. A ver, hay que hacer que esta peña le mire. Pero... eso puedo empujar. Ah, claro, no puedo girarla. Ah, bueno, pero los puedo cambiar de sitio, ¿no? Lo que tiene en la mano, o sea, lo que tiene en la mano este tío es un brillante de esos. O sea, que los brillantes no son... no, o sea, el brillante ese no era único. No era un puzzle tampoco. Ah, habrá que colocarlos en estas cosas. Exacto, en estas cosas, ¿no? Que parecen como... ah, ahí está. Venga, ahora tú. Dios del sol. Bueno, facilote, facilote. ¿Qué se dice? La primera. Como mola la diferencia de modelados entre lo que es estático y se sabe y lo que, o sea, lo que es fondo pre-renderizado y lo que sí que se puede tocar. Zacatus. Ay, espera, ay. Joya roja. Ahora no hay nada más aquí. Ah, había munición. Nada más. ¿Se habrá abierto esto o algo? A lo mejor se ha abierto. No. Vale. Ok. 118 balas. Joder, pues qué rápido hemos conseguido balas, ¿no? En el... en el 1 no... no, no, no sé, no creo que sobraran tantas tan pronto. A lo mejor es malo porque eso significa que no van a... esto no son balas, vale. A lo mejor significa que no van a darme en un buen rato. O sea, que no van a darme otras armas. Pero como me sobran unas pocas. Vale, ese está muerto. Además aquí otra cosa buena es que los zombies tampoco resucitan nunca. O sea, estos tres están muertos y están muertos para siempre. No hay... no hay resurrección que valga. Hasta nunca. ¿Seguro que eso aquello no, es que aquello no son balas? No, pues no. No son balas. Pues parecen balas lo que hay en el suelo, pero vale. Stars. Pone stars ahí. Starso. Son los Starso. Oficina Stars. A ver. ¡Ojo! Escopeta. ¿Ya está? ¿Solo una? Jope, qué pena. Había los dispositivos, aquí de eso donde coge la información. Pa 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 pa. El archivo de aviso no es nada útil. Spray. Tengo un inventario ya muy lleno, ¿Algo más? Es la foto de un hombre joven, puede que sea de su novio. La mesa está desorganizada y desordenada, probablemente refleja la personalidad del dueño. Diario de Chris, anda, mira. 8 de agosto y he vuelto a hablar con el jefe, pero se ha negado a escucharme. Estoy seguro que Umbrella realizó investigaciones del T-Virus en esta mansión. En esa mansión, cualquiera que resulte infectada se convierte en un zombie. Hombre, estás seguro, tanto como que sí, lo has vivido. Pero la mansión entera desapareció en aquella explosión, junto con cualquier prueba incriminatoria. Como Umbrella da trabajo a tanta gente en la ciudad, nadie quiere hablar del incidente. Parece que me estoy quedando sin opciones. 17 de agosto hemos estado recibiendo muchos informes locales sobre apariciones aleatorias de extraños monstruos por toda la ciudad. Esto puede ser obra de Umbrella. 24 de agosto, con la ayuda de Jill y Barry, por fin he obtenido información vital sobre este caso. Umbrella ha empezado a investigar el G-Virus, una variación del T-Virus original. No han hecho ya suficiente daño. Lo hemos hablado y hemos decidido viajar hasta la central de Umbrella en Europa. No voy a decir nada a mi hermana sobre este viaje porque todavía pondría a estar en peligro. Por favor, Claire, perdóname. ¡Oh! Medalla unicornio. Perfecto. Anda. Leon. Hola. It's good to see you're still among the living. It looks like we're not gonna find your brother here after all. Lástima.
que se fue a Europa. Está en España, donde está la sede de Umbrella. Pensé que era americana, ¿no? La había fundado Alexander Ashford y toda esta peña. One last thing. Here's a radio. Take it. That way we can keep in touch if anything happens. Mejor eran británicos. Spencer y todo esto, mejor eran británicos. Vale, el trofeo, uno dice ganar el trofeo del tiro, Chris Redfield. La foto de los miembros de Stars. Jaja. Está desbajado y añadido registrado en la mesa. Esto es lo que si lo miras muchas veces te dan algo. Pero tienes que mirarlo como un huevo de veces. A ver. Me suena, o sea, me suena un montón de lo típico de Easter eggs. Que si haces esto un montón de veces al final te da una cosa. Ay, no lo voy a intentar mucho rato más, que si no, a lo mejor es como una mierda. O sea, me suena que era algo así, pero a saber. A lo mejor son 120 veces, ¿sabes? Y estamos aquí toda la tarde. Mira, vaya 20 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¡Anda! ¡No fastidies a la 20! ¡Película! Ahora ya no hay más. Perfecto. ¡A la 20! ¿Qué dices? ¡Qué suerte! Iba a hacer una 21, pero bueno. ¡Qué suerte! No las ha contado, lo juro, lo juro. Sabía que había taban algo ahí, pero. Le hacen réplica a una pistola. El nuevo oponente es un miembro de la NRA. Ok. Uy, Claire. ¿Debería tomarme algo de vida? No, debería volver a la otra zona a revelar la película, pues si no la voy a llevar encima todo el rato. Y voy full de objetos. Y no debe ser tan bueno y full de objetos. De hecho, voy a volver atrás, voy a dejar el... Voy a dejar la película y... O sea, voy a revelar la película. Voy a... Dejar... El brillante y el spray de primeros auxilios. Lo típico de que no debes volver atrás nunca en los Resident Evil porque vas más despacio. Pues yo vuelvo porque yo lo valgo. Todavía hay zombies aquí, ¿verdad? Sí. Vaya que sí hay. Lo mismo gasto el spray. No hace falta nada. Esta gente no tiene que quedar vida casi. Se levanta todavía, madre del amor hermoso. ¿Cuánto zombie? Me va a quedar sin balas al final. Va a ser un problema. La escopeta es que aún no tengo. Ah, la escopeta, la podría guardar. A ver, vamos a revelar la película. Bueno, dice que tiene que estar cerrada la puerta. Pero... A ver. No, esta es. Reclutamiento. Ay, qué mona. Ya está. Esto es. ¿Ya está? Uf, ¿solo por una imagen pseudo sexy de Rebeca? ¿En serio? La gente está enfermísima en Japón, tío. Vale, vamos a guardar, pero de la forma guarra ahora, ¿eh? La joya va aquí. Esto me lo voy a llevar de momento. Esto lo voy a dejar aquí. Y la escopeta me la llevo por si acaso. Vamos a guardar de la forma cochina, que es hacer... Emulación, no, opciones. No, grabar, no, leche. Emulación, guardar estado, ranura 1, ya está. Tiene que haber un botón rápido, segurísimo. Pero bueno, yo hago así la guarra y ya está. Así no necesito, no necesito tinta. Tampoco, tampoco, adiós. Uy, qué mal. A lo mejor ahora sí que estoy en la mierdísima. A lo mejor ahora sí que uso el... La hierba. A lo mejor aguanto uno más, no sé. A ver, ¿cómo vamos? Precaución, no estoy en peligro aún, ¿eh? Cuando esté en peligro uso la hierba. Vamos a apurar, vamos a apurar. Dale, corre, corre, corre. ¡Eh! ¿Se ha abierto? Ay, me ha parecido que estaba abierta. Jope, qué miedo. Me ha parecido que estaba abierta. Trampantojo.
Pues sale. Claire, ¿cómo ha...? Bueno, da igual. Es una chica fuerte, independiente. Sabe apañársela sola. Hay unas esposas ahí clavadas. Está cerrado. Hay una pica clavada debajo de una cerradura. Ah, vale, pues hay que... Ah, vale. Ah, la medalla del unicornio, vale. Ya sé dónde hay que usarla. Jo, pues al final sí que había que volver. Podría cargar el estado, pero bueno. Es que la fuente del principio tenía una... una ranura, pero no la hemos mirado. La miré la otra vez. Ay, 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 ay. No me toques. Ah, y también queda otra zona que no hemos visto. Ostras, el líquer. Uf. Ostras, el líquer. Adiós. Uf, qué mierda. No, 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 no. Qué injusto, qué injusto, qué injusto. Suéltame, suéltame, suéltame. Ah. ¿Estamos en peligro? No, sigo en precaución. No sé si me ha hecho daño siquiera eso. O sea, me acordaba de que eso pasaba, pero pensaba que me sería más adelante. Está aquí el líquido, ¿no? Vale, por si acaso. Ah. No, no me toques, no me toques, no me toques, no me toques, no me toques. No me toques, no me toques, no me toques. No me toques, no me toques, no me toques. Uf, 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 uf. Al final lo acabaré matando, pero de momento. Si puedo evitarlo. Yo no me meto con él, no se mete conmigo. Vale. A ver. El poder del unicornio. Beholds. Pup, pup. Adiós. La llave. Llave de la pica, ¿no? Vamos a coger llave comisaría. Examinamos. No, comprobar. Tiene forma de pica. Ah, vale, pica de leche, pica de... pica de póker. O sea, pica, pensaba, no sé por qué esa pica de un pico. Cerrada hacia el otro lado. Te lo juro, pensaba que era pica de un pico. Vale. Ok. No vamos a ser tan guarros, así que voy a gastar una cinta de tinta ahora, aunque me lleve un rato más. Voy a cogerla de aquí, de la... del cofre. ¿Quién necesita cintas de tinta? Cuando tiene... un emulador. Si fuera un botón, haría como pip, pip, pip todo el rato, como con el sticks. O sea, literalmente cada 2 segundos grabaría. Pero bueno. Tampoco es para ser tan... tan horriblemente asquerosos. Venga, cinta de tinta. Solo tengo una ranura, solo tengo una memory card, lamentablemente. Se guarda ahí. Ok, bueno, tampoco me han matado, así que... de momento, todo va bien. Vale. Vamos a usar la llave pica ahí donde nos digan. Ojalá solo tenga una puerta. Adoro ese momento de degustación en el que dice: esta llave ya no sirve de nada. ¿Deseas tirarla? Es en plan, sí. Estoy avanzando y ya no... se están cerrando puertas. Ok, me quedan 2 cintas. Que no es ningún problema. No me preocupa en absoluto porque puedo guardar cuando quiera. Hay un líquido aquí. Ojo, cuidado. Pero había una puerta aquí. Vale, aquí había una puerta, creo, ¿eh? Uf, uf, uf. Ah, no, no. Uf, entra antes de que me toque. He entrado, he entrado, he entrado. Creo que estoy a un toque, ¿eh? O sea, voy a curarme ahora. Ahora sí que si me ha pegado un...
Un golpe estaré en precaución, pero naranja. Uf. Me la voy a tomar. No me arriesgo a... Es que no sé si será un golpe o no. Una fotocopiadora. Hay archivos de datos en algún sitio. Madre, eso me da de Umbrella. Aquí hay películas, ¿eh? Materiales de no sé qué. Una escalera que podemos mover. Ah, palanca. Munición de pistola. Pistola de informe de investigación. No, no me quiero subir. ¿Cómo me bajo? O sea, ¿cómo la empujo? A ver. Si soy capaz de hacer esto. No, se sube. A lo mejor es solo corriendo. No. Uy. What the fuck. ¿Cuál es la combinación de botones? O sea, el botón empujar es el mismo que subirse. Ah, también me puedo subir desde aquí, perfecto. O sea, el botón de empujar es el mismo que subirse. Y corriendo solo no haces nada. No, incluso manteniendo se sube. No, se sube. No se mueve. Esto es un problema, ¿eh? Cinta de tinta. Si es cosa del emulador, ¿cómo pasó esto? A ver. Ah, mira, simplemente moviéndome, jope. Moviéndome lento, vale. Vale, qué susto. Vale. La manivela. Perfecto. Abajo. Hala. Hasta luego aquí. Doy por hecho que aquí ya no queda nada para mí. Claro que en el mapa no se muestra. No es como en el. Como en el 1. No se muestra las zonas que has visto y tal. O sea, las zonas que has completado y has cogido todo. Eso no se pone. Todas es roja en la que estés, azul las demás. Que lo comprobé. Espera, que aquí van a saltar bichos. Aquí había entrado. ¿Cuánto llevaré? Más o menos... Poco. Llevo poco. Hola. Espera, esta era llave de... Ahí. Ah, un rombo. Este era un rombo. ¡Ay! O sea, ese lo había matado. Este pavo... Que no lo he matado me sorprende sobremanera. Vale. Para arriba. Sí, con la llave de picas podemos seguir avanzando. Que me vaya vuelta tonta. Volver hasta la... Vale, esto sigue cerrado, supongo. Todavía no sabemos para qué valen los brillantes. Y aquí usamos... Ah, bueno, aquí no. En la siguiente usamos la pica. Está interesante. Ah, inservible ahora. Descartar. Sí. Un hueco menos en mi inventario. Es perfecto. Sencillamente perfecto. Buah, tengo ganas de luchar contra Birkin. Adiós. A ver, ¿qué hacemos? ¿Pasar corriendo o...? No me han visto aún. Adiós. Que son 5 o 6. Puerta está clavada. Parece que puedo pasar por aquí. Más munición de pistola. Me voy a tener que abrir paso a tiros, ¿eh? Es que me he encerrado.
Lamentablemente. Espera. Es que va a gastar una de balas, tío. Vamos a usar ahora una escopeta. Nada. Ya creo yo que podré pasar corriendo. Bueno, los he matado a los 5. Ahora no hay ninguna de esta información parece útil. Por cierto, ahora vamos a mirar con cuidado a ver si hay algo aquí más. No, no hay nada en aquella esquina. Solo... ¿Qué he pillado? He pillado algo. Pero no... ¿Qué he pillado? Munición, supongo. Ah, sí, un 15 balas solo. He gastado más, así que... No ha sido worth. Pero bueno. El cajón está cerrado. Lástima. Y entramos por aquí. Si lo sabes, supongo que no tienes por qué entrar por ahí, porque gasto más de 15 balas en toda esa peña. ¡Oh, Dios! La biblioteca. Cosas... ¡Eh, hierba roja! Buena, buena, buena. Una muy buena hierba roja. Ninguno de estos libros parece útil. Lo mismo. Esto parece que se puede empujar. Vale. Esto se puede mover, ¿no? Un interruptor para mover esta entidad de derecha e izquierda. ¿Vas a usar? No. A lo mejor me dicen algo ahora. Algún puzzle o algo que me diga cómo colocarlas. Yo le voy dando a todo. A ver si lee algo. No de estos libros. Ninguno de estos libros. Adiós. Una placa bronce con una imagen. A ver. Tiene que ser uno a la izquierda. Los dos más juntos y el otro a la izquierda, vale. No tiene ningún tipo de sentido esto ya. Vale. Este tiene que ser lo más posible a la izquierda. Ah, no, pero es... Ah, vale, espera. Vale, vamos a seguir lo de... Amarillo-azul. Que sí, lo veo más fácil. O sea, es azul-amarillo, amarillo-azul, amarillo-azul, azul-amarillo. Vale. ¿Te puedes creer que se me acaba de olvidar? El primero es azul-amarillo. Azul-amarillo, amarillo-azul. Entonces, este tiene que estar en azul-amarillo... Este que estar en amarillo azul, o sea que gira a la derecha. Este está en amarillo azul y este tiene que estar en azul amarillo, ya está, ¿no? Ah, vale, buenísimo. ¿Eso qué es? Enchufe alfil. Oh, por un ajedrez. Tiene que haber un ajedrez en el cual se enchufe un alfil. Ok, vale. Nos queda la puerta esta y la... La puerta esta y la de arriba. ¿Por cuál vamos? A ver, ¿por esta? Venga, por esta. ¡Adiós! Vale. Ah, supongo que a lo mejor aquí podemos bajar una... Un algo. Vale, uno muerto. Ahora faltas tú. 72. 66. Bueno, todavía... Todavía es un número considerable. Esto me abrirá el atajo, ¿no? Vale. Escalera de emergencia, vas a pulsar el botón, sí.
Vale, perfecto. Podemos ir de... del primer al segundo piso rápidamente. Es maravilloso esto. Okidoki. Aquí hay zombies todavía. Vaya. Dos. Te voy a decir más. Siempre que pueda. No, espera, quería llevar la... De momento solo uso la escopeta para... O sea, a lo mejor estoy gastando las balas malamente, pero... Vale, tenemos puerta por aquí, está abierta. Puerta abajo y otra puerta en lo de la biblioteca. Tenemos tres puertas de momento. Voy a guardar antes que nada, a no ser que aquí no haya nadie. Vale. A ver, vamos a pensar un poco. Llave pequeña. Esto es llave... Ah, esto es llave de un típico cajón, ¿no? Diario del secretario, 6 de abril. He movido por accidente una de las estatuas de piedra al segundo piso al apoyarme en ella. Cuando el jefe se ha enterado, se ha puesto furioso. Juega que si me mata. Y todo sé que no vuelva a tocar esa estatua nunca más. Si es tan importante, voy a dejarla al descubrimiento de esa manera. 7 de abril. He oído que las obras de arte de la colección del jefe son objetos excepcionales que valen una fortuna. No sé cuál es el mayor misterio. No encuentro las cosas tan feas donde pasa el dinero para pagarlas. 10 de mayo. No me ha sorprendido haber venido hoy el jefe con otro marco grande de las manos. Esta vez de una pintura perturbada de verdad. Una persona desnuda ahorcada. Me ha impresionado mucho. Ve la expresión del jefe cuando miraba de rojo esa pintura. ¿Cómo puede alguien considerar una obra de arte? Vale. Esto ya lo hemos visto todo. Estas tres obras eran la... O sea, las estatuas son las del pasillo. Y... Vale, voy a guardar esto aquí. Esto me gusta llevarlo, pero de momento esto no. Perfecto. Vale, voy a... guardar. Que la tenemos aquí. Ah, las he cogido. Ah, perfecto. Tenemos 6. Buenísimas. Y como en realidad me da igual, voy a seguir caminando por aquí. Ahí se ve el buen guardado. Vale, esto me lo voy a llevar lo de alfil de momento. Esto creo que no. Vale, vamos así. Eso es que lo de las gemas valdrá para algo. O sea, de momento tengo 2. A lo mejor son... Bueno, el diario este del secretario solo tenía... Solo mencionaba 2. O sea que de momento no me estoy dejando nada. No en ese aspecto al menos. Hay fuego aquí. ¡Adiós! Que maté, no me fastidies. En serio, ha perdido un brazo. Ha perdido un brazo el zombie este. Jope, qué mal. Tío, te estás quemando. O sea, tendrías que estar muriendo muy fuerte, ¿eh? No me fastidies. No me cuentes rollos. O sea, te estás quemando. No me cuentes rollos, muere. Ya está. No hay rollos que contar. A ver, el mapa es este, ¿no? Vale. Bueno, obviamente no podemos ir por ahí. Así que supongo que será por aquí. Y me ha cambiado, me he comido 2 mordiscos y todavía más balas. Me voy a empezar a quedar sin balas ya. Me gustaría empezar a seguir encontrando balas. Tenemos izquierda y tenemos recto. Ahí va, cuervos. Oh, no, 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 no. No me toquéis. Jope, qué mal. Los cuervos no se puede luchar, tío. Los cuervos también eran de los pocos animales que no eran infectados porque los mordían, sino porque comían carne. Comían carne infectada y entonces se infectaban. Bueno, aquí no hay nada que pueda hacer, ¿no? El helicóptero este. El helicóptero es una completa ruina. Hay agua ahí arriba, parece, ¿no? Eso de ahí no es agua. Eso no es un tanque de agua. Espera, eso te iba a decir. Una válvula de presión. Dice la presión excesiva puede romper el depósito de agua. Ah, la manivela. ¿No? Bueno, pues que las... Vale. La idea es apagarlo, ¿no? Con la manivela. Supongo.
que mejor, es que no es una manivela, o sea, técnicamente sería usar una válvula. Pero no sé, ¿no? O sea. Adiós. Jope, cuánta peña, tío. A 13-14. Venga, hasta nunca. No me interesa. No me interesa. Hay otro aquí, ¿eh? Vale, no pasa nada. Es que una manivela. O sea, lo normal sería usar una válvula, pero es que a lo mejor es la manivela. Que total es algo que tengo. Uf, qué miedo me está dando esto. Me estoy metiendo en zonas muy chungarras. Nada especial. No parece que se haya usado mucho. Todo esto es lo del... ¡Oh! Mírala. Manivela válvula. Pues mira, no era la palanca. Ya lo sabemos. Munición pistola. ¿No es un texto eso? Vale. Más cinta. Voy a guardar. Que parece que es lo que quiere que haga. Por si acaso me mataran ahí fuera. Cuando salga de aquí. Ya digo, no me importa grabar mucho porque... Total, pues si grabo mucho y me quedo sin cintas, pues hago lo de la guarra y ya está. Esta transición ha sido diferente. ¿O soy solo yo? ¡Oh! ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Han entrado. Señora, por favor, ¿eh? ¿Cómo miden la vida de los zombies? O sea, es una vida o... O sea, tus balas hacen vida o hay una probabilidad de... No sé cómo la miden. Madre del amor hermoso. ¡Ah, que tú estaba vivo! ¡Madre de Dios! ¡Qué asco das! ¡Que estaba vivo! ¡Ostras, qué asco! Pensaba que estaba muerto, tío. Qué injusto esto, ¿eh? Es demasiado peligroso volver fuera. Ah, esto es fuera. Esto es fuera de la existencia y de todo. Madre de Dios. Sí, pues aquí hay más. Aquí hay cuatro más. Si lo sé, me voy, tío. Oh, qué mal. Esto sí que podría recargar la partida. Pues si lo sé, me voy. Y no pierdo tanta munición y tanta vida. A ver, que están estos dos, que son los que me preocupan. Me coge. No me coge. Hasta luego. Vale. A ver, la válvula. Apagamos el fueguecito. Te cae encima la S y te mata. Perfecto. Y ahora podemos seguir por ahí. ¿Qué pasa? Ah, me la ha llevado la válvula. Que se usa más. Vale, vale. Jope, qué pena, pensaba que la dejaría aquí ya. Me olvidaba de ella. ¿Algo aquí? Ajá. Ajá. Vale, pues hay que ir a... podría volver a guardar y a llevarme el spray antes de entrar a... aquí, a donde... A donde termina esto. ¡Oh, Dios, los cuervos! Uf, qué asco, 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 uf, 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 qué asco. Ah, estaba cerrada. ¿Esto por qué? Ah, con la llave pequeña. No, me hubiera dicho que se ha gastado. No, simplemente la he abierto. No la había abierto todavía. Voy full de objetos. Al momento, voy a situarme un poco. Porque esto abajo no me va a llevar a ningún lugar conocido.
Voy a volver atrás. Antes de venir por aquí, vamos a volver atrás. ¿Esto es algo? No, no. Vale, podemos bajar por ahí. Luego está la puerta de salida de la biblioteca. Luego está lo que acabamos de apagar el incendio, que es donde creo que voy a ir. Ah, es verdad, tengo una hierba roja. Y acabo de coger una verde, así que bueno. Vale, a ver. Vamos a dejar esto, que de momento no creo que haga falta. Esto lo voy a llevar todavía. Esto me lo voy a llevar todavía. Esto ahora lo uso. Me voy a coger una hierba roja. Combinamos para usar nuestros poderes. Vale, guardamos con esta última cinta de tinta. Y tengo dos huecos de inventario o solo uno. Creo que dos, ¿no? Vaya, me equivoco. Dos huecos. A ver, ahora hay que ir hacia la izquierda para lo del helicóptero. Perfecto. Justo aquí a la izquierda. Pues tuve un montón de problemas porque resulta que, había, que me prestó Corey el mando, pero no me había prestado el cable con el que se espera que aquí todavía hay un zombie. Ah, no, no está. No me prestó el cable con el que se enganchaba y me dijo, vale cualquier cable de tal. Pero vale cualquier cable de móvil y tal, pero es que el mío no funcionaba, daba como error, entonces me tuvo que prestar el suyo, a cambio le presté un cargador y tal. Vale, esto es zona cerrada, ¿eh? Al otro lado de esto hay como solo una cosa. Así que está bien, así cerramos cosas. No hay nadie de momento. Cuadro al óleo envuelto en tela. Siempre hay cuadros al óleo envueltos en tela. ¡Oh, Dios! Una estatua de piedra con armadura. El pedestal dice Tyranos. El bravo revive a dos... ¿A qué? Un revive a una mujer. ¡Ah, Dios! Los dos... Vale, los dos cristales rojos. Ya vi comisaría. Perfecto. Vale. Bueno, tenemos la caja al lado. Literalmente al lado. Pues podemos traer los dos cristales rojos. No pasa nada, pues los traigo. Los traigo, los coloco. Esto parece que es cosa del jefe, ¿eh? Parece que el loco es el jefe. En ese sentido parece que el loco es el jefe. Vale, bueno, tenemos la... Ah, mira, esta es el rombo. Voy a dejar esto y voy a coger esto. A lo mejor sale un boss, ¿te imaginas? Tyranos. ¿Hay hunters en este juego? Creo que no. Me suena que en este no hay. ¿O sí? No lo sé. No tengo ni idea. Me suena que no hay en este juego. Ahora puede ser que sí que haya. Yo digo lo que me suena. Hunters no hay. Hay leakers. Me suena que hunters, ¿no? Pero no lo sé. Ahí va uno. Uf, se va. Espera, ¿Tyranos? ¿Se llama Tyranos este hombre? ¿Esto va a liberar al Tyran? Tyranos, el bravo revive con dos luces. Ostras, vale. ¿Va a venir Tyran después de hacer esto? No fastidies. O sea, me cago en la leche como pase algo chungo. ¿Qué tiene? Oh, enchufe rey. No hay nada dentro. Esto parece obra del... Ostras, pero qué miedo. Tyranos revive. O sea, yo creo que eso es un mensaje de que va a venir el señor este, ¿eh? El T-02. Espera, a ver si no hay nada más. Ah, ja, ja, lo sabía, ¿ves? Vamos a mirar un poco más para asegurarme de que no me dejo nada. Porque parece que aquí los recursos les duele dártelos. Y lo que más les duele parece que es dártelos a la vista. Los esconden todo, lo esconden todo, tío. Qué miedo, va a venir el Tyrant ahora.
Uf, 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 uf. Bueno, tenemos la llave de picas y el enchufe de rey. Uf, qué silencio ahora de pronto, ¿no? Yo no puedo pegarle ahora al Tyrant. También es como un poco... Tyrant es como un poco Némesis, pero... pero precursor, o sea, en plan, venía, te pegaba y te comías una mierda. Vale, las cintas ahí, esto me lo llevo, esto me lo llevo, esto lo voy a dejar aquí todavía. Tengo la hierba, tengo la llave, tengo todo esto. Vale, a ver, vamos a mirar un poco. Podemos, esto está todo hecho, podemos bajar hacia abajo. Esa es la biblioteca, ¿no? Podemos bajar hacia abajo. Podemos ir a la biblioteca. Que hay ahí cosas para hacer. Vamos a ir a la biblioteca. Creo yo. A ver qué había a la puerta de arriba. Luego también tenemos la llave del rubí. Que me sé una zona. En la primera zona donde había que usarla. Todavía quedan zombies aquí. Hola. Ojalá te pudiera matar de una vez por todas para olvidarme de ti. Pero seguro que está vivo todavía. No pasa nada, hombre. Ya volverá. Un día de estos. A por mi alma. Todo esto está hecho. Habrá que ver a ver dónde está el ajedrez ese, ¿eh? No se oyen ruidos. Ah, esto es el tercer piso. Sí, esto es el tercer piso. Bueno, no, en realidad se considera segundo. No, lo está considerando segundo. Vale, un reloj. Parece que está roto, no funciona. Como concepto. Es un agujero cuadrado. Ah, a lo mejor aquí sí que va la manivela. Nada peculiar, a ver si hay algo más. Ojalá sí que va la manivela. No me dice nada más del agujero. Un poco raro, ¿no? Cojo un martillo y veo por ahí, me da un martillo. Hace un agujero cuadrado. Es que claro, como no sea la manivela, me como una mierda. O sea, llegando hasta allá y cogiéndola y todo el rollo, es un peñazo eso. Uf, tengo unas ganazas del 2 Remake, solo jugando a esto. Imagínate la gente que jugó esto de niños hace años. Les flipó y ahora están esperando el 2 Remake. Vale, es musiquita, parece que tranquila, así que no va a haber nada chungo aquí dentro. Ah, es la biblioteca todavía. De hecho, he venido por aquí, ¿no? Claro, qué tonto soy. Claro, o sea, no hay más, solo el reloj. Vale. O sea, por aquí no es un camino a seguir. Por aquí no se puede pasar tampoco, ¿no? No, claro, está el agujero. Solo te puedes caer. Que tampoco tiene ningún sentido. A ver, pues vamos a mirar un poco. Vamos a con cabeza a ver dónde podemos ir. Podemos ir ahí. Podemos ir allí. Vamos a hacer la zona de abajo. Que se va por aquí. No, por ahí no. Sí, vamos a hacer la zona de abajo. Que no hemos... por aquí no he ido. Nada, ¿no? Archivos, datos de Umbrella, datos de Umbrella, datos de Umbrella. Nada, no hay nada útil. Vamos a ir por aquí. Ah, espera, a lo mejor en un cajón de estos cerrados usa la llave pequeña. Mejor la llave pequeña es para usarla en cajones. Un momento.
solo para comprobar. Ojalá la llave cajones, la llave pequeña es para cajones, ¿no? Y lo típico es Sturie. Eso ya estaba en el... Lo tenía Chris, que no tenía ganzúas. A ver. Ah, pues no. Me suena que aquí había un cajón cerrado, ¿no? Pues no, jope. Estoy tonto. Nada. Hala, a casa. Pues vamos a hacer la zona de abajo. Y seguimos. Me gustaría esquivarte. O al menos matarte de una maldita vez, porque me la lías siempre. Y aquí vamos a hacer un guardado, pero de los bonitos. Emulación, guardar estado, ranura 1. Ajá. No puedo entrar todavía por aquí, ¿no? Perfecto. A ver, perfecto o no, pero vale. No, aquí no es. Es aquí. Actualmente tenemos dos piezas del ajedrez. La manivela. Uf, cuánta peña. Madre de Dios, cuánta peña. Uy, le maté por la mitad. Espera, perdón. Vale. Me quedo sin bala, espero. No me toques. Hala. Todos muertos, supongo. Bueno, pues no. Ahora. Dame balas o algo, amigo. Porque esto ha ido bastante mal. Oficina le ha mostrado decepción. Una hierba. Malditos seáis vosotros y vuestros... Pues al final no tenía tanta munición, ¿eh? Y botas escondidas de munición. Nada extraño. 28 al 9, turno de noche, George Scott. También está esto. Se muere todavía aquel, ¿sabes? Nada que parezca útil. Nada que parezca útil. Pues suerte que he guardado. Porque... A saber. Si sobrevivo. Voy casi sin balas, ¿eh? Joder. En serio. No, en realidad lo prefiero. Porque sacrifico un poco de vida. Que tengo esta imprecaución. Madre de Dios. No me toques. Me toco. Espera. Tengo que usarlo. Sí, lo voy a usar. Jope, qué mal. Uf. Hierba roja. Vale, bien, ya tenemos otra. Está cerrado en trébol. Nada normal. Vale, por aquí. Uf, estoy quedándome ya sin munición, amigo. Es que he matado demasiados zombies. Me he metido en demasiadas trifulcas de intercambio de balas. Sala de interrogatorios. Typical. Nada especial en la estantería, nada especial en la estantería. Algo ahí sí que hay. Llave pequeña. Vale, al menos acumulan, tío, gracias.
Sí, pues será para abrir cajones y tal. ¿Nada más? ¿En serio? Pues no hay nada aquí. O sea, parece que es en la otra sala, lo que... tal. Esto es para verlo, pero... un poco raro, ¿no? Que no haya nada. Pues nada, no hay nada. Ve a la sala de al lado. En serio. En serio. Aquí al lado, ¿tú crees? Espera, ¿cómo se entra a esa sala? Ah, aquí. Llave y comisaría. Vale, esta es la llave de la pica. Ah, oh, es un spray, ¿eso? Cable. Espérate que todavía no voy a poder llevármelo todo. Oh. Bueno, puedo. Ajá. Claro, problema. O me llevo la ficha o me llevo el spray. Me lleva la ficha. A ver. Uf. Vale, así ahí hay falta la llave trébol. O sea que aquí me puedo ir ya. Luego están las oficinas esas. ¡Adiós, tu padre! Uf. Madre del amor hermoso. Espera, es ahí la otra. No, sí, es por aquí. No te gires. En serio. En serio. Dos veces. Me arranca. Tengo el brazo agarrado. ¿Había un pavo aquí? No. Tenía un brazo agarrado. Uf, qué mal está yendo esto, ¿no? Así como concepto. En plan, mal de todo, mal de munición, mal de todo. Vale, como hay una esta al lado, voy a dejar las cosas. Porque no necesito cargar el alfil y ni la escopeta. Creo que no, voy a dejar la escopeta, pero no necesito cargarla tampoco. Ah, aquí sí que había un armadito esos cerrados. Por favor, que me den munición. Munición de pistola, ¿sabes? Y gracias. 15. Uf, qué guarrada, tío. Qué guarrada. El cable. Ah, puede ser que sea para lo de las ventanas. Pero eso estaba aquí. Eso puedo hacerlo, que estaba aquí, ¿no? Decía, no, o sea, lo de... se puede abrir, o sea, las ventanas, pero falta cable. Pero es que creo que había un leaker. Bueno, si voy corriendo muy rápido. Sí, mira, lo era esto. Vale, supongo que el único uso de esto es que no vaya a venir peña en el futuro. Y a cambio de eso me he llevado un costalazo. Es que no puedo matar a ese leaker. Joder. Me tengo que tomar ya. Vale, a ver. ¿Cómo está la situación? Vamos a valorar un poco. Tenemos 3 piezas de ajedrez. Vale, a ver. Una escopeta vacía. Una manivela. 3 piezas de ajedrez. Esto y esto. Me voy a llevar la manivela. Y vamos a ir donde se supone que se usa la manivela. Que es donde... tal. Que eso es... En donde el reloj. Que puedo llegar relativamente rápido. Se llega relativamente fácil.
cosas aparte, necesito munición ya. Pero lo que viene siendo ya. Necesito munición, mucha. O algo al menos. Pero tengo 37 más las 18 cargadas. Son pocas. Ah, ya lo mató a este tío. Vale, gracias. Por fin se ha muerto, tío. Luego también hay como unas oficinas abajo. Que no hemos ido, pero hay una zona en la que no hemos ido. Bueno, ni siquiera sé si puedo ir. Luego está la llave del rubí, que aún la puedo usar en una zona más. Que es una sala ahí que hay que seguramente me toque ir en algún momento. Que ya iré, no de momento. Porque hay que hacer todo el recorrido. Bueno, lo podemos hacer inverso. No, aquí. Por favor, que la manivela se use aquí. Por favor, que la manivela se use aquí. No me dé ningún objeto de vuelta y se gaste. No, aquí no es. Es aquí. ¡Toma ya! ¡Ojo, ojo! ¡Ah, no! No me la devuelve. Perfecto. ¡Oh, qué bien! No me la devuelve, gracias. Pues mira, ha sido justo lo que he dicho. Que no me den un objeto, que me haga una cosa y que se gaste. Parece un interruptor. Ah, pulsar. Venga. Ah, falta una rueda. Perfecto. Falta una rueda. Placa de hierro parece que se ha instalado recientemente. Ah, que es una... que es una puerta. Sí, esto no se abre. ¿O sí? Ah, no, no es una puerta. Vale. Pues hace falta una rueda de engranaje. Ojalá un escape room. O sea, ojalá un tío, o sea, un millonario. Uf, es que molaría tanto. O sea, molaría tanto que un millonario se gastara un montón de dinero en hacer un escape room que fuera literalmente la mansión de Resident Evil y contratar actores. Y que también costara un huevo, ¿vale? No sé. No sé cuántos mil, pero que estés ahí tus buenas horas jugando al Resident Evil. Pero todo, o sea, todo hecho al milímetro. Todas las llaves guardadas, las no sé qué, tal. Y tú ahí 3 días, tienes 3 días para pasarte. O sea, claro, 3 días porque aunque te lo sepas todo de memoria, en un speedrun pues vas más lento. Vale. Ahora para abajo. Vamos a las oficinas. Seguro que este cajón no se puede. No está cerrado ni nada. Pues nada, tío. Quiero gastar las llavecitas. El problema es que me veo que va a haber más cajones que llavecitas. Y algunos van a dar cosas buenísimas y otros van a dar munición de pistola. Me voy a ir a comer los de mierda. Por aquí a la derecha. Ah, vale, estaba todo el rollo del helicóptero. Debería también. Debería ir a quitarme de encima la llave rombo. La llave diamante, perdón. Pero bueno. No pasa nada. Uy, perdón. A ver dónde voy, que solo tengo como 50 balas de pistola. 50 y pocas. Vaya, la primera en la frente. Este tío se levanta. Bueno, cógeme. Vale, lo mato. No pasa nada. No me molesta. Aquí no hay balas, seguro. Esto tiene que estar petado de munición. Joder, es que está ese pavo ahí. Ah, esta es la parte de fuera. Vale, bien, bien, bien.
Esto me... Vale, vamos a subir hasta arriba. Esto me abre para arriba. Hasta arriba, ¿no? Esto abre... Ah, exacto. Y esto es... Esto. Vale. Vale, ya tenemos todo esto. Mira, pues en el este solo hay... Bueno, todavía hay cosas. Está el pasillo y está esto. Vale. Todo esto es lo de la sala de interrogaciones y todo eso. Que de momento no hay nada más que hacer ahí. Solo me dejé el spray, primeros auxilios. Aquí es que hay un huevo de zombies, tío. Uf. Y mientras mato al que está dentro de esta zona, lo mismo vienen los demás. Es que ese es el problema. Está cerrado, corazón. Vale. O sea que por aquí nada de nada. A ver, quiero llamar a este. Eso, vale, sal de ahí. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Os voy a hacer la... No, sí, sí, voy a hacer la liada. Vale, sí, venid por aquí, anda. Voy a aprovecharme, soy más lentos que... Que un caracol con marcha atrás. Y... Me vais siguiendo. Pero no os quedéis atrapados. Venid los tres. Es que ahora me ven por de los lados, claro. No hay nada aquí, tío. Nada de nada. Un triste documento, un objeto, un algo, unas pistolicas. Esto es una... Eso, cinta de tinta. ¿Qué menos? Y es que te estarán viendo los otros. Que a lo mejor estoy pidiendo mucho, pero... No sé, que en esto haya algo. Una nevera, a ver si ha quedado algo. Nada de nada. Muerto. ¿Estáis aquí en serio, tío? ¿Habéis venido? Ha venido el otro. Madre de Dios, se han separado. Qué asco. Pues hay que matar a este. Vaya. Paso de ti. Caja fuerte. Tengo la combinación. No sé dónde la he apuntado. 2236. Ojo, de escopeta. Y eso es. Mapa de la comisaría, gracias. No hay nada aquí. Algo tiene que haber. Jope. Vale, ese está muerto. Ah, eso quería yo. Jope, en serio, es una hierba. Más cosas. En serio, otra hierba. De verdad. Hay hierba aquí. Es algún tipo de metáfora de la vida. Que en el despacho de un policía hay un montón de... Hay dos hierbas. Nada, no hay nada. No me creo que no haya nada, tío, aquí. Encima de las mesas ni nada. Espera, que está este hombre aquí. A ver, para empezar. Vale. ¿Morada es que no puedo abrirla? Morada es que no se puede abrir. Y verde es que sí. Roja es que no, verde es que sí. Morada es que... ¿Qué? Que no existe la puerta. Puede ser. Pero esa puerta verde, esa me ha dicho que no puedo abrirla. Que necesitaba la llave de trébol. ¿No? Bueno, no voy a ir aún así. No de momento. Jope, qué pesado eres. Ay, así que voy mal de munición, de verdad, ¿eh?
Hala. Voy a ir a cargar la escopeta también. Entonces, ¿ahora qué? Es que no sé por qué pone que esa está verde, si esa no era verde. Esa era roja y ahí no podía ir. No, bueno, voy a ir a esa morada. Desde arriba es más fácil. Verías esa la morada desde arriba. Porque es así que en teoría puedo. Ah, a lo mejor es morada del color de la llave. Porque la llave está es morada. Sí, la llave está es morada. Bueno, puede ser, seguramente sea eso. A ver, ¿tengo algún objeto para dejar? Bueno, sí, todo de la escopeta. Mira, vamos a hacer una guardada muy, muy bonita, ¿vale? Voy a guardar, voy a trastear un poco cosas y voy a guardar con la otra forma. Y si se me quedan las cosas trasteadas. ¡Ay, si aquí no había! ¡Ay, si aquí no hay! Oh, vale, da igual, no pasa nada. No me importa dar más, dar un par de vueltas. No me molesta. De momento lo que no me faltan son cintas. Cintas tengo 7 o 9. Creo que tengo 9. Cintas voy bien. Ahí sí que no me puedo quejar. Porque pone Leona. Hay Leon B. Es que no sé cómo va esto de las campañas. Bueno. Que debo decir que originalmente iba a jugar la versión de PlayStation, que está como súper pixelada. Luego ya dije, no. O sea, voy a intentar coger una que a Leon al menos el modelado se vea como persona. O sea, me descargué el emulador de Play y todo eso. Entonces ya vi que era una mierda. Vale, tú te vas a quedar aquí también. Tú te vas a quedar aquí. No, espera, tú te vas a quedar aquí. Me lleva la escopeta, además. 5 balas, ¿en serio? ¿Solo? Bueno. Vale. Ahora hago la guardada. Acá. Y... ahora, vale. Arriba. Luego abajo. León Escoto Kennedy. Y luego desde la de Rombo puedo entrar a la sala donde estaba el tonto este. Nuestro amigo Will Smith. El policía. ¿No? O sea, estaban conectadas. Que esta parte aquí es de abajo, está baja, está cerrada, pero... Oye, espera, que me he perdido. Uy, pues no estamos tan cerca, no te creas. Hay que dar una vuelta larga. Y si hay zombies me los voy a comer todos. Bueno, creo que no había ninguno que por aquí. Creo que pues, por aquí los había limpiado, más o menos. Venga, a ver. ¿Qué es esto? Pieza pistola, ¿qué dices? Esto es para hacer una Matilda. Es una Matilda. Papá, con una consejo de curata. Capaz de disparar 3 balas seguidas. Es verdad, es Matilda ahora. O sea, a este tira 3 seguidas. Qué buena. Qué chulada, tío, la Matilda. Tengo una Matilda ahora.
¿Esto hace algo? No. Por ahí tampoco hay nada. Aquí no hay nada, digo yo. ¡Oh, qué chulo! Tengo una Matilda. Claro, esto es una consumidora de munición, pero... pero bueno, más o menos. Ahí están los stars. Eso es la munición que no es munición. ¿Estoy yendo de forma correcta? Espérate. Espérate que lo mismo se me ha ido la flapa. Ah, sí, 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 sí. Sí, claro, claro, claro. Estoy yendo bien, estoy yendo bien. El mapa no dice nada sobre esto. Ah, pues esto es un pasillo. ¡Ay! Está cerrada de otro lado. ¡Ah, vale! Ya sé qué pasillo es, leche. Sí, vale, vale. Este es el que está cerrado con tablas. Vale, 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 vale. No, ahí no pasa nada. No hay que hacer nada ni nada. ¿Quedarán bichos aquí? No, ya no quedan. Sí, sí que quedan. La tía, ¿en serio? No me toques. Sí, llave inservible. Descartar para siempre. Bueno, ya que la llave dijera, en plan, estuviera escrito los lugares donde puedes usarla. Entonces literalmente es inservible. ¡Adiós! ¡Ostras! Espera. Vale. Uf. Me he puesto muy nervioso. Aún quedan zombies. Ay, qué mal. Ah, esa es la de la... la otra. Tiene que haber algo. Oh, ¿en serio? No hay nada. Nada de nada. Jope. Me he quedado sin munición ya. No tengo. Madre de Dios. Y no hay nada. Nada de nada. Nada. ¿De qué sirve venir aquí? Ah, mira, un algo. Una película. Qué bien. Ya está. Qué mínimo, tío, que aquí darme munición. Mira el suelo. Gamberrazo. Es como el Silent Hill. Miras a las cosas que son útiles, ¿no? ¿O no? Qué mal, tío. Porque miras a las cosas. Ay, no seas pinche puto, hombre. ¿Dónde está mirando? En serio. No hay nada, tío. No hay nada. Pero nada. Nada, no hay nada. Esta puerta. Espera. Ah, vale, aquí estaba el pavo este. Está, ya no está. Estás vivo todavía. Oh, pues no. Ahí va. Qué rápido ha sido la conversión. Hasta luego. Ya si eso vuelves, ¿eh? Oh, llave corazón. No tengo munición y seguro que me he dejado 500, 380 balas.
Sí, un streamer. A estas alturas tendrías que tener 803 balas. Mira, la fiesta de bienvenida de Leon es a esta. Copa y welcome y todo el rollo. Vamos a abrir otra puerta. Pero por favor, en serio. Gracias. Gracias. Que ten... Gracias. ¿Qué quieres que diga? Gracias. Memo a Leon. Has leído un scan y de enhorabuena por tu asignación al departamento de policía Raccoon City. Todos esperamos con ansia tenerte en nuestro equipo y plantemos en lo todo posible. Venga a bordo de todos los chicos del departamento. ¿Me podrías haber dejado una caja de munición o algo? ¿Sabes? Antes que... ¿Sabes? Una felicitación. Me hubiera gustado que me hubierais dado munición. Mucha munición. Quiero munición. La fecha de hoy, 21 de septiembre, Festival de Michael. Festival de Michael. Creo que revisar todo, tío. En serio, no hay nada más. Uf, qué asco. Bueno, ¿ahora qué? Tenemos el corazón. Eso abrirá cosas, pero no sé cuáles. Ay, qué mal. Me voy a morir de munición. O sea, he llegado a tener... 100 y pico balas y decir, madre de Dios, esto ya está conseguido. Y las he gastado todas. Hasta el punto de que no tengo. No sé, la Matilda es una consumidora, pero tira un zombie al suelo. De seguro, o sea, de seguro tira un zombie al suelo, que es la cosa. Espera. Claro, es que también necesito llevar la escopeta. Porque si no, ya me dirás. Vale. De hierba vamos bien. De hierba vamos bien, eso seguro. Paso bastante. Voy a guardar de la forma del coche. Bueno, es que hemos hecho mucho. Voy a guardar de la forma legal. ¿Cuánto llevamos? No sé cuánto llevamos. Un rato ya. Lo que se dice un rato largo. A ver, voy a ir donde se supone que hay que usar la llave corazón. Que es solo una suposición, ¿no? O sea, no tengo ni idea en verdad. Pero es una suposición de dónde se usa. Bueno, en realidad. La de corazón, supongo que como es roja, va donde... Va donde tal, ¿no? La que es roja. O sea que es por aquí, a la derecha. Vamos, yo supongo. Estoy suponiendo, estoy dando por hecho mil cosas. Pero la que falta es trébol, ¿no? Claro, y trébol tiene sentido que sea verde. Entonces supongo que sí. Supongo que la gracia está en que en el mapa te muestra las puertas, no como roja y tal, sino que el sistema es... ¿Ves? Como la llave de corazón es roja. Ah, también tengo la película. Pero eso era, ¿eso dónde era? La zona de las películas. Ah, era ahí. Ah, bueno, podemos ir. No está lejos. Podemos ir a ver si hay algo. A lo mejor hay un código o algo. No está lejos. Ahora que tenemos esto, no está lejos. Lo que más me revienta es que seguro que me deja munición en mil sitios. Que es segurísimo que hay un montón de salas. Pero como no te marca nada el mapa, como no te marca dónde has dejado cosas y dónde no, pues sé que saber. Ponte tú a buscar. Es que me sorprende esta sala, tío. Por la enorme cantidad de cosas que hay, de información. Incluso veniendo aquí, o sea, que aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Bueno, había una película, claro, pero nada más. Claro, es que Leon ya no mira al suelo ahora. O sea, miraba los cadáveres solo.
¿Qué hora es? Las 2 y 20, madre de Dios, ¿a qué hora ha empezado? No me cuentes historias. Tú tampoco. ¿Te has muerto ya? No, tú nunca mueres, ¿verdad? Ese hombre nunca muere. A ver. Película A. ¡Ajá! Código de experimento, cuerpo humano G. ¡Ah! El virus G. Bueno, ya te lo han dicho todo, ¿no? Que hay un... Hay una chungada que tiene ojos. Prepárate porque te vas a pegar contra ella. Ah, ya estoy otra vez sin balas, tío. A ver, ¿cómo llego a la...? ¿Cómo llego a la zona del corazón? Veo más lógico esquivar a esta tía y venir por aquí. Si la esquivo, claro. Si no, pues me como una mierda. Pop, pop, pom, pop, pop, pom. No hay nada aquí, seguro. No me estoy dejando nada, de verdad. Ojalá. Ojalá me lo estuviera dejando. Pero sí que lo hubiera. En plan, de que no son tan cabronazos los del juego. Prefiero ser yo tonto que, que todo el mundo sufriendo esto. A ver, la llave es por aquí. Bueno, no exactamente. La llave corazón. 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 No sé cuántos. La canción de Silvio, creo. Puede ser. Ah, ya había un zombie aquí todavía. En la oficina. Haciendo sus cosas. He matado a todos sus amigos menos a él. ¿Dónde está? Vaya, justo delante de mí. De todos los lados que había. De todos los lados que había, me he ido a coger a mí. Porque soy afortunado. De vida, ¿cómo voy? No tengo la... Ah, sí, tengo las tres hierbas. Que te calles, hombre. Hazme el favor. ¿Ya? ¿Solo en serio? ¿Solo vale para aquí? Voy a guardar porque me huele... Que una llave que solo vale para un lado tiene un boss. Y más si me ponéis dos. Guardar estado aquí. Y más si me pones un dos hierbas justo a la entrada. Pues como haya un boss, ¿qué hago? No tengo munición. Pero nada, además. Es que no tengo nada. Había algo aquí. Esto es algo, esto del suelo. No. No, vos no, me veo que va a entrar un montón de peña desde las ventanas. Ese es el sótano. El sótano decía que había cosas. ¡Ojo! 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 ¡Qué rica! Esto significa que hay boss. Que hay boss aquí, seguro. Bueno, vamos adentro. No me fui una mierda. Fue con esto. Ah, un trébol grabado. Ah, está cerrada. Y esto es para abajo. Vamos para abajo. Me aterré aquí ya, así que vamos a ver lo que hay aquí. Y lo dejamos. Vale, es un sótano entero. Me tengo que ir bastante, así que lo vamos a dejar aquí. Vale, entonces. Uy, no quiero detener la emulación. Voy a emulación, guardar estado. En el 1. Por ejemplo, vamos a cargar el estado para ver si funciona.
Perfecto, funciona. Y lo dejamos aquí. ¡Hala! Sobre todo, hasta la próxima. Adiós. Ahí va. Qué mal se ve. Adiós.